Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias por siempre estar en sintonía de Mundo Now. Hacemos esta transmisión en vivo para llevarles a ustedes importante información de un caso que ha causado polémica, revuelo en todo el país. Y se trata de una joven mexicana que aparentemente logró exponer a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como ella lo dice en la denuncia hecha. Un agente de la migra que intentó seducirla. Importante destacar que este es un suceso muy peculiar que se dio a conocer en las redes sociales, donde esta joven de nombre Janine expuso a un agente de las oficinas de aduanas de Estados Unidos por utilizar un presunto modus operandi de retirar visas a mexicanas para conocer su información y seducirla. El hecho se hizo viral principalmente en Twitter. También en TikTok, donde la joven de 25 años cuenta la experiencia que tuvo en Las Vegas y cómo el agente de aduanas utilizó su información privada a la hora de retirarle la visa para poder así conseguir dónde estaba ella, buscar información de sus redes, contactarla y aparentemente incluso pues cuadrar un encuentro con ella. Incluso en el tweet que colocó la joven y donde comenzó entonces Janine Cabrera a hablar sobre esto, decía lo siguiente: abro el hilo del policía de inmigración que usa su trabajo para llevarse niñas a la cama, así como lo escucha. Vamos a escuchar el testimonio de ella y posterior a eso vamos a estar hablando con un abogado de inmigración, el abogado Jonathan Shaw, quien nos va a ayudar a saber si es legal revisar el teléfono celular y hablar un poquito sobre este caso desde el punto de vista legal. Escuchamos el testimonio de la joven. Dije, ay, ya, está bien, sí lo hice. Le platiqué todo, le platiqué dónde, cuándo, a qué hora, con quién y qué sabe qué. Y me dice que vas a perder tu visa por 5 años. Y yo, no, no, por favor. Le dije, por favor, no, discúlpame. Yo sé que trabajé y no debía, pero te lo juro que este viaje no lo hago por eso. Ni siquiera el otro lo hice por eso. O sea, se me presentó, se me hizo fácil. Y le llamó a mi aerolínea y les preguntó, ¿la señorita tal tiene boleto de regreso? Y ya no, pues que sí. Y me dice, te quiero aquí a tal hora, en este lugar que te voy a decir, y si no vienes te vas a meter en muchísimos problemas, que sabe que yo no. Llego a Puerto Vallarta, porque me cambiaron mi vuelo a Puerto Vallarta, y me encuentro con un mensaje de un policía diciéndome, ay, ¿esta es Janine? Y yo sí. Y luego vi su foto y la reconocí. Le dije de que, oh, creo que te conozco, y la hace sí, y le digo, eres el policía, ¿no? Y ya de que me dice que sí, luego me empieza a hacer muchas preguntas y le digo, ¿esta es otra entrevista o qué? Él y yo estábamos mensajeándonos y hace como 3 días me dijo, mañana voy a verte a Puerto Vallarta. Y yo, En eso estaba yo muy tranquila leyendo sus mensajes del TikTok y me llega un mensaje a Instagram de que oye ese y me pone el nombre del policía. Le está mandando mensajes a mi prima, también fue deportada en Las Vegas y yo. Luego me meto a Facebook y la chica me había escrito, o sea, de que el mismo oficial estaba mandando mensajes. Y ya no somos una ni dos las noviecitas del poli, ya somos tres. Ayer me contactó otra chica por Instagram de que le había pasado lo mismo y me dijo, ¿será el mismo? Y yo, ay, amiga, obviamente es el mismo. Y ya pues creé un grupo en WhatsApp para mantenernos al tanto. Veían allí parte del testimonio de esta joven. Vamos a hacer ahora contacto con el abogado de inmigración, Jonathan Shaw, para que nos ayude a entender un poco este caso en el que incluso ya estas tres jóvenes, quienes aparentemente denuncian este oficial de inmigración, intentó seducirlas tras negarles sus visas, deportar a una de ellas, ya han contratado a un abogado, a un grupo, para que las defienda y poder entonces entablar una demanda. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación. Abogado, para comenzar, cuando usted ve este caso, de verdad que es un caso bastante pintoresco, ¿qué piensa? ¿Cómo evalúa usted esta situación? Bueno, la primera parte de que ella haya sido, digamos, haya estado en una situación en el aeropuerto en Las Vegas donde le hacen preguntas, sí, eso es normal, eso es común, corriente. Cuando una persona tiene una visa de turismo, una visa de estudiante, cualquier visa, llega a los Estados Unidos, si un agente en los Estados Unidos, en la entrada, puerta de entrada,
sospecha algo o quiere hacer más preguntas, le puede llevar a un lugar que se llama la inspección secundaria y le pueden hacer mucho más preguntas. Muchas veces lo que hacen es dejar a la persona ahí, dejan que la persona se asuste un poquito para ver si le sacan otras cosas. Pueden hasta incluso inspeccionar el celular, pueden abrir el celular, empezar a mirar los mensajes. Y en este caso, la misma persona dice que sí, que estuvo trabajando y ella reconoció ante la gente que estuvo trabajando. Entonces, esa parte hasta ahí, esto es algo que se ve en todos los aeropuertos internacionales en los Estados Unidos, quizás todos los días. Pero lo diferente es lo que viene después, que un oficial haya utilizado información que encontró en el celular de la persona para volver a comunicarse con ella después. Esa parte sí, a mí se me hace muy peligrosa y pienso que este agente debe ser revisado y deben quizás inspeccionar o verificar si le pueden imponer cargos penales también por utilizar información que supuestamente es nomás del gobierno, información para buscar no solo a ella, sino a otras muchachas también. Entonces, una situación muy difícil. Abogado, hay uno de los comentarios que hacen ahorita en este Facebook Live que me llama la atención porque precisamente esto hace que mucha gente se intimide y dice textualmente esto. Son indocumentados, no se les puede creer nada. Dejen de defenderlos que rompen la ley. Un comentario un poco fuerte, pero que también deja ver el miedo que sienten muchas personas sin un estatus migratorio a que esto les traiga problemas y se quedan callados. Si una persona no tiene un estatus migratorio, ¿puede denunciar este tipo de abusos? Sí pueden. De hecho, hay una visa y no sé si se aplica en este caso. No quisiera yo decir algo como que adelantarme. Ella tiene su propio abogado y hay un proceso ahí, ¿verdad? Pero la ley de la visa U es una ley interesante. Si uno llega a ser víctima de algún delito dentro del territorio de Estados Unidos y luego está fuera del país, igual puede procesar esa visa. Entonces, quizás dependiendo del resultado de la investigación, esta persona quizás podemos decir que fue víctima de algún delito, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver pues con el proceso que va a enfrentar ella en el proceso. Pero es bastante, bastante importante porque estamos hablando de personas en Estados Unidos que son agentes, tienen acceso a información confidencial de las personas. Y las personas que vienen pasando la frontera o llegan a los aeropuertos, así no tengan documentos, igual son personas, son seres humanos, tienen derechos, y es importante respetar los derechos de cada persona. Entonces, si decimos, bueno, llegó y violó los términos de la visa, ni siquiera ella está diciendo que está mal lo que sucedió. Pues si ella estuvo trabajando y le devolvieron a su país, bueno, pues ella reconoce. Pero el hecho de que él haya pasado más allá y que lo está haciendo con otras personas me parece muy peligroso y puede haber algo mucho más allá que ha hecho que todavía no sabemos. Interesante esto que usted dice. Y bueno, ya estas jóvenes ya han dicho, se han unido las tres que presuntamente vivieron una situación muy similar. Han contratado un grupo de abogados con el que desean emprender una demanda en contra de este agente. Usted, con la experiencia que tiene como abogado, ¿cómo ve esta situación? ¿Cree usted que esta demanda pueda seguir adelante? Quizás pueda seguir adelante una demanda y no sé si estarán buscando algún tipo de compensación o algo así. No sé exactamente qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? Pero de que lo están haciendo, yo pienso que sí lo tienen que hacer. Porque no solamente como que van a arreglar esa situación específica con las tres, sino que van a proteger a otras personas en una situación similar con el mismo señor y van a hacer que otros agentes de inmigración quienes quieren abusar de los inmigrantes de esta manera también lo piensen dos veces. Entonces, qué bien que lo están haciendo. Bueno, les recuerdo que estamos completamente en vivo. Si alguno de ustedes que están conectados ahorita quiere hacer alguna pregunta sobre el caso, la pueden hacer y el abogado la va a responder. Abogado, continuando con este tema, ¿qué recomendación le daría usted a alguien que esté pasando por una situación como esta? Bueno, primero los que vienen cruzando la frontera con visa o al aeropuerto, es importante entender que sí, en la frontera o en los aeropuertos internacionales pasando por aduana, uno tiene una expectativa de privacidad mucho más bajo, ¿no? Menos privacidad tenemos en esos lugares y eso por una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
porque suele pasar que hayan cosas escondidas y los agentes tienen que tener derecho de buscar y encontrar situaciones para proteger el país. Entonces, eso es número uno. Si vas a pasar por el aeropuerto, tienes que tener en mente que pueden inspeccionar tu teléfono, tus las cosas que traes contigo, te pueden hacer muchas preguntas, hacer llamadas, van a hacer una segunda inspección. Pero número dos, es importante abrir la boca, hablar, conversar, no quedarte callado porque de verdad, ¿qué pasaría? Nosotros sabemos de otros casos, situaciones muy difíciles y peligrosas, ¿no? ¿Qué pasaría si ella no dijera nada? No estuviera ahí hablando, no se pone en contacto con otra persona si no se da cuenta. Entonces, quizás se encuentra con esta persona y quién sabe qué le pudo haber pasado en México, en esa parte, ¿no? Y luego, ¿cuántas otras víctimas tendría esta persona? Y yo no sé si este oficial ha hecho algo ilegal con estas personas, pero el solo hecho que está utilizando información que él sacó de su trabajo, obviamente él tiene acuerdos y contratos que ha firmado que no puede sacar información tan delicada y que lo está utilizando para ese tipo de cosas. Para mí, simplemente ese hecho dice que sí, que ha violado normas muy fuertes esta persona. Abogado, ya vamos, se nos va acabando el tiempo, pero quiero terminar este Facebook Live con una pregunta que hace la comunidad y le dicen a usted que si este tipo de casos se aplica para una visa T o una visa U. Bueno, muy buena pregunta. Podría ser cualquiera de los dos. La visa U es para personas quienes fueron víctimas en los Estados Unidos de algún delito. Siempre tratamos de ayudar a las personas a entender que hay ciertos delitos que califican, ¿no? Y lo importante en la visa U es que la persona haya ayudado en la investigación de un delito. Entonces, depende del estado donde le van a poner cargos, si es que le pongan cargos, ponen cargos criminales a la persona. La visa T, no sé si aplica exactamente, pero depende. También pueden salir otras cosas, ¿no? Porque la visa T es de tráfico humano. Y quién sabe si esa persona pudo llegar a ser víctima de secuestro. Normalmente la visa T tiene que ver con las personas que ya están dentro de los Estados Unidos y han llegado al territorio de los Estados Unidos por causa del tráfico humano, ¿no? Pero es bueno que las personas estén haciendo estas preguntas porque realmente es serio y por lo menos yo diría a estas personas que primero que bien que están haciendo esta demanda y número dos, sería bueno en el futuro hablar con un abogado de inmigración para ver si califican con alguno de esos dos visas. Perfecto, muchísimas gracias, abogado. De esta manera nos despedimos. Gracias a todos los que están en sintonía de Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno, reportando en vivo.